Daniel se interesó tanto en esa bestia espantosa y los 10 cuernos, y el otro cuerno es otro rey que aparecía entre los 10, que preguntó que le dieran más detalles sobre eso. Entonces Dios le habló detalles adicionales de los 10 reinos que surgirían de Roma y el rey que se levantaría y tomaría dominio de ellos. Eso sería para el fin del tiempo. Ahora, Apocalipsis 17, verso 12, nos habla de eso. Apocalipsis 17, versículo 12 y 13. La Biblia dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Dice como lo que le dije, que la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar. Que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice como por primera vez al rey ese que sale entre los 10, la Biblia le llama la bestia. Verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice que los 10 entregan su poder a ese rey que se levanta en medio de ellos y lo levantan a un relieve mundial extraordinario. Apocalipsis capítulo 13, vuelve y habla de ese hombre terrible que tomará dominio de esos 10 reinos que salen del imperio que antes se llamaba Roma. Y Apocalipsis 13, verso 2, dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que el diablo es el que está metido en el asunto y le pasa todo su poder a ese hombre. Y el verso 3, al final del versículo, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y sí, que aunque él tiene 10 reinos ahí, que surgen de donde estaba antes Roma, no pierdan eso de la mente. Aunque ahí que está el epicentro de su gobierno, dice que toda la tierra se maravilló y se fue en pos de la bestia. Así que ahí caerán en el lazo todos los países, Estados Unidos, Rusia, y países de todos lugares, la China, etcétera, creerán en ese hombre y en una u otra forma le respaldarán. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que el hombre es un enemigo de Dios. Blasfema el nombre de Dios, pero habla grandes cosas. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y esos son 3 años y medio exactos, conforme al calendario profético de Dios. Por 3 años y medio tendrá autoridad para actuar en la forma violenta en que él va a actuar durante su reinado. Y el verso 7 dice algo inquietante: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y sus 42 meses son la gran tribulación en toda su plenitud. Que sí, que hay de los que se queden, alabado sea Dios. Es uno de los puntos que usan los que hablan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Para decir que la iglesia pasa por la tribulación. Porque ahí dice que el anticristo peleará contra los santos y los vencerá. Pero está hablando de los que se quedan. No está hablando de los que se van. Sea bendito, Señor Jesús. De eso veremos el detalle, ¿verdad? Bíblico, después bien claro y preciso. Pero anticipándonos a eso, ¿verdad? Hay de los que se queden porque hará guerra contra ellos y les será dado vencerlos. ¿En qué forma los vencerá? Apocalipsis 6, versículo 9. El apóstol San Juan lo vio en visión. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es un pasaje de la gran tribulación en todo su apogeo. Clamaban a gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Que sí que los vencerán, sencillamente serán martirizados. Mártires. Palabra dice luego en forma clara que van a ser degollados aquí abajo por causa del testimonio de Cristo que mantienen. Pero el que no mantenga el testimonio, ese será sellado con el número de la bestia. Que dice la Biblia. Ahí mismo en
Apocalipsis 13, verso 18, que su número es el 666. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y sí, que vienen eventos de una importancia tremenda para el pueblo de Dios. Terrible. Y cuando vemos que ahora mismo todas las señales del retorno de Cristo se cumplen, esta es la época de nosotros pelear con todo para estar asegurados de volar cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, y probaremos con la Biblia eso bien claro y bien detallado en breve. Cuando suene la trompeta, los creyentes firmes volarán. Ni veremos al anticristo, ni veremos gran tribulación, ni veremos nada de eso. Pero no lo crea hasta que no se lo probemos con la Biblia. Alabe lo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Ahora, Daniel capítulo 8, verso 24, vuelve y habla de este hombre que le llama la bestia. El libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 8, versículo 24, 23 en adelante. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, cuando estuviéramos en plena apostasía, maldad extrema en la tierra, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el hombre que Juan le llama el anticristo, Apocalipsis le llama la bestia. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ya vimos en Apocalipsis 13 que el diablo le da todo su poder. No es con la fuerza de él, es con la fuerza de Satanás. Fíjese como el diablo imita a Dios en todo. Nosotros no nos movemos con fuerza nuestra tampoco. Nos movemos con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, que Jesús nos ha dado. Y el anticristo tampoco se moverá con su fuerza, se moverá con la fuerza del diablo. Que sí que es el diablo imitando lo que Dios hizo con Jesús, que le pasó todo el poder a Jesús. Ahora él viene y le pasa todo el poder a ese hombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ver más de eso ya mismo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El diablo le pasará su trono y todo su poder. Causará grandes ruinas, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí vuelve lo mismo otra vez. Desde Daniel está profetizado que hará guerra contra los creyentes que están aquí abajo en ese tiempo y los destruirá. Ahora está hablando físicamente y espiritualmente. Lo que le acepten los destruye espiritualmente. Lo que los rechacen y mantengan el testimonio de Cristo los destruye físicamente. La persecución más terrible que jamás habrá visto contra el cristianismo vendrá ahora. Será una repetición de la Inquisición romana, pero en forma abierta y pública y trágica para los que se queden. Por eso que hay que dar una voz de alerta al pueblo y mostrarle cómo es que tenemos que estar preparados para ir, para que escapemos de esto más el galardón tremendo que recibirá los que se vayan con el Señor. No es lo mismo lo que se salvan en la tribulación que lo que se salvan cuando suene la trompeta y volemos, que somos la novia de Jesucristo. Y estaremos en boda allá arriba mientras la tribulación está en su apogeo y matando cristianos aquí abajo por miles. Quiere decir que, aparte de escapar de la tribulación, seremos el pueblo que donde quiera Cristo vaya, nosotros iremos detrás de él. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice bien claro. Que sí, que irse en el rapto es el privilegio más grande que jamás Dios le haya concedido a humano alguno. Por eso que la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nunca, ni los días apostólicos, ni en ninguna época ha vivido el pueblo algo tan grande que jamás moriremos. Oiga eso. Jamás van a pasear este cuerpo que tenemos ahora en un ataúd por ahí hasta el cementerio. Jamás. Jamás la muerte va a tener el privilegio de meternos el aguijón y hacer que esto deje de respirar. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y el privilegio de en un segundo recibir un cuerpo igualito que tiene Jesucristo. Bueno, es grande lo que Dios nos ofrece. Si perdemos esa bendición, somos los más necios de los seres humanos. Sonríese, que el Señor le ama. Pero la Biblia dice que es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, es cuestión nuestra. Dios siempre dice lo que hay que hacer. Luego usted tiene un libre albedrío y yo también.
Si queremos hacer otra cosa, pues allá nosotros. Pero si hacemos lo que él dijo, escaparemos y no veremos nada de esto que estamos hablando ahora. Sea bendito, Señor Jesucristo. 42 meses, son 3 años y medio, ahí es la gran tribulación. Cuando todo el poder de ese hombre satánico se va a desencadenar sobre la tierra. Y viene tercera guerra mundial en esos días. Y viene terremoto mundial en esos días. Y plagas y hambre y granizo como jamás se ha visto. Por eso fue que Cristo dijo que si no acortare esos días, ninguna carne sería salva. Esos días pondrán en peligro la vida de toda la población del mundo. Lluvia radioactiva que caerá. Ahora, el Señor va a intervenir a tiempo para que haya sobrevivientes. Y esos sobrevivientes añadirán al reinado de Cristo que se establecerá. Pero con cuerpo como este, olvídese, aquí lo grande es la novia de Jesucristo. Lo grande es la novia del Cordero, aquellos en cuyos corazones está establecido ahora mismo el reino de Dios. Bueno, lo de nosotros tan grande, mire, que es realmente extraordinario, ¿verdad? Increíble, cuando Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no había nacido profeta de vientre de mujer más grande que Juan. Así que Juan era lo más grande que jamás se levantó como profeta. Bueno, fue el que preparó el camino del Señor y el que anunció un cambio de dispensación de la ley a la gracia. Y sí que realmente fue algo extraordinario. Sin embargo, Jesús dijo estas palabras tan inquietantes, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Todos los que están aquí lavados en la sangre ahora mismo, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, son más grandes que Juan. Alabe lo que él vive. Bueno, eso es extraordinario, pero fue lo que Jesús dijo. En el reino de los cielos, el más pequeñito es más grande que Juan. Juan nunca tuvo lo que tenemos nosotros. Ser novia de Jesús, esposa de Jesús, era el amigo del Señor. Pero más grande es la esposa que el amigo. Alabe lo que él vive. Porque la esposa es una sola carne con el esposo. Somos el cuerpo de Jesús. Somos un solo espíritu con Jesús. Somos el cuerpo de Jesucristo aquí abajo. Jamás nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Nadie de la edad apostólica para acá es que tenemos esa maravilla. Y sin embargo, ¿cuántos se lo dejan robar del diablo? ¿Cuántos evangélicos usted ve que ahí andando ahí, ajastándose ahí? En una vida cristiana superficial. ¿Cuántos que predicaban, ministraban, se fueron atrás? Están ahí hechos un escombro. Qué terrible. Cuando tenemos algo tan grande, ¿por qué luchar? Y usted ve la gente inconversa cómo se matan por conseguir una profesión encomiable, ser un gran profesor de universidad, o un gran arquitecto, o un doctor en medicina, y se revientan años estudiando y se amanecen por las noches. Y nosotros, ¿cuánto más debemos hacer nosotros por ser esposa de Jesús por la eternidad? Con un cuerpo igualito al de Él, igualitos a Él, seremos semejantes a Él cuando suene la trompeta. ¿Cuánto más debemos luchar? Sin embargo, tengo que a los evangélicos hoy que si van a la iglesia el domingo por la mañana es mucho. Y otro que cuando se le antoja se ponen de pie y se van y sin acabarse el culto siguen andando. Ninguno de esos indisciplinados entrará, hermano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esto es un ejército. Y esto es un ejército en el cual tiene que haber disciplina mayor que ningún ejército de la tierra. Porque este es el ejército de Jesucristo. Este es el ejército que va a acabar con la tercera guerra mundial. Y va a establecer un reino de paz aquí abajo. Imagínense qué disciplina tiene que haber. Los disciplinados volaremos. Alabe lo que él le ama. Hay poder en Jesucristo. Ahora, cuando el anticristo tome esos 10 reinos. Fíjense que esos 10 reinos salen del territorio donde estaba Roma, donde vio la bestia esa espantosa Daniel. De ahí sale esos 10 reinos, ahí se establecerán y ahí los tomará el anticristo. Y surgirá el séptimo imperio mundial. Vamos a explicar eso bien claro. Daniel vio 4 imperios mundiales. Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, 4. Pero antes de esos 4 había habido 2. Egipto y Asiria. Egipto donde estuvo José.
y el que después esclavizó a los hijos de Israel, y a Siria, el que se llevó cautivo a los hijos de Israel por su desobediencia, y Dios permitió que se los llevaran en cautiverio. Que sí, que hasta Roma ha habido 6 imperios mundiales. Tiene que levantarse un séptimo, porque en el 7 que Dios termina sus obras. El 7 es el número de plenitud. El 7 es el número donde Dios termina sus obras. Y ese séptimo imperio mundial está a punto de establecerse. Y si estamos bien en los últimos días, y si Cristo está a punto de levantar su iglesia, eso tiene que estar prácticamente hecho ahora. Si no, ¿cuándo es que va a levantar el Señor su iglesia? Por eso es que no hablamos con teoría, tenemos que hablar con pruebas bíblicas ahí, claras, precisas. ¿Qué territorio ahora mismo es el que ocupó Roma en aquellos días de los Césares y de su imperio terrible? Lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental es el territorio geográficamente hablando que ocupó Roma. Que sí, que en la Europa Occidental tiene que haber sucedido algo grandísimo, tremendo, increíble, que ha preparado el escenario para que el anticristo aparezca y tome los 10 reinos de que habla Daniel ahí y establezca ese séptimo imperio mundial. Mundial, porque todo el mundo seguirá en pos de él. Directa o indirectamente, todo el mundo apoyará al hombre, todas las naciones, y habrá unidad y habrá prosperidad, y con engaño prosperará todo. Y todo el mundo tendrá los ojos puestos en ese hombre. Las Naciones Unidas lo han dicho, que están esperando un hombre. Que ningún comité lo puede hacer, han probado comités de todo tipo. Un hombre que tenga tal sabiduría, tal poder persuasivo, que pueda convencer a las naciones y traer paz, impedir la tercera guerra mundial, levantar la economía del mundo. El hombre está ahí esperando el momento para él tomar los 10 reinos y aparecer en escena. Que sí, que en la Europa Occidental tiene que estar preparado el escenario para eso, porque ese es el territorio que ocupaba Roma. Y ahí que dice Daniel que aparecerá 10 cuernos sobre la bestia romana. Entonces, al ver lo que ha pasado en la Europa Occidental, nos quedamos atónitos. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, década del 40, las naciones de Europa quedaron todas arruinadas económicamente. Francia, Inglaterra, eso estaban arruinados después de esa guerra. Entonces, en el 1957, se unieron 6 de esos países de la Europa Occidental, 6. Y en un tratado que se llamó el Tratado de Roma, quedaron unidas las economías de los 6 países tratando de levantarse y superar la tragedia en que habían estado viviendo económicamente hablando. Y ahí se unieron Francia, Italia, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 1957, y le llamaron el Tratado de Roma a esa unidad. Fíjese que lo que Daniel dice, que ese imperio surge de Roma. Pues le pusieron el nombre por si acaso alguna duda. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en 1971, nunca olvido que yo predicaba campaña en Chicago. Y una noche prediqué sobre este tema, y al otro día apareció en los periódicos en letras grandes: Inglaterra se une al mercado común europeo, séptimo país que se unía. Luego, después de Inglaterra, se unieron Dinamarca e Irlanda, 9 países. Y años más tarde se unió Grecia, los 10 países. Pero cuando yo llegué ahora a Europa a predicar, se acababan de unir España y Portugal. Aquí sí que hay 12. Eso te muestra a ti que 2 tendrán que salir. Porque el anticristo va a tomar 10 reinos, no son 12. La Biblia no puede fallar ni por un ápice, porque es matemáticamente precisa. 2 saldrán. Y realmente fue extraordinario ver hace apenas unas semanas, que salió una proclama de las naciones del mercado común europeo, que es como le llaman a esa unidad, que estaban muy decididos a sacar 2 naciones fuera, porque la economía del mercado no estaba a lo alta que ellos creen que debe estar. Pero ahora mismo, en eso que están unidos, hay más de 330 millones de personas unidos, como si fueran prácticamente un solo pueblo. Pronto, dicen ellos, que van a quitar las fronteras, y entonces una persona pasará de un país a otro sin enseñar ni papeles ni nada, porque no va a abrir fronteras. Serán un solo imperio, un solo reino, y pondrán un sistema monetario común. Entonces, eso está ahí ya determinado.
Quiere decir que ese es el imperio del anticristo. Donde está Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países ahí, sin saber lo que les viene para encima. Y en manos de quién van a caer. Y un país como España, que le ha dado la espalda al Evangelio, y que ahora mismo hay como 40 millones de personas, y no sé cuál sería el número preciso, ¿verdad? Pero no hay probablemente ni 100 mil creyentes en 40 millones de personas. Que sí, que es una cosa increíble. No han creído en la verdad, Jesucristo. Les será dado creer en la mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando venga el anticristo, lo agarrarán como el Mesías que viene del diablo. Sea bendito el nombre de Jesús. Que sí, que el ambiente está preparado, solamente que el hombre venga y agarre los 10 reinos y establezca ese gobierno. Y entonces sus actuaciones, su sabiduría, su sagacidad, todos sus movimientos convencerán a las naciones que ese es el hombre que hay que ayudar y apoyar y seguir para que haya paz. Y se acabe la inflación y se acaben todas las tragedias que enfrentan las naciones hoy en día. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, viendo nosotros un cumplimiento profético tan terrible como es ante nuestros ojos, ¿cuál tiene que ser la reacción nuestra? Bueno, lo que dijo el profeta Jeremías, que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para la iglesia del Señor como nunca antes. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo, paraos en los caminos y mirad. Hay muchos caminos aquí abajo, muchas rutas, muchos senderos. Hay que pararse y mirar para todos lados, este, aquel, el otro. Y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Que sí, que la época de decidirse uno, decidirse. Toda la humanidad tiene que pararse, detenerse un momentito de todas sus inquietudes, sus preocupaciones terrenales y materiales. Y preguntar, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el único camino? Y cuando le digan, el único camino es Cristo Jesús, sígalo, alabado sea Dios. Pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es, no, es que él mismo lo dijo. Juan 14, 6, yo soy el camino. Un camino. Esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos. Hasta el punto que le llamaban los del camino. Es la única ruta. Esa es la senda antigua. Pero no como lo quiero no tomar, no, como lo tomó la iglesia apostólica. Un camino saturado de amor hacia los demás hermanos, de unidad entre el pueblo de Dios. Un camino saturado de poder, un camino saturado de santidad, un camino saturado de oración, un camino saturado de ayuno. La iglesia apostólica no hacía nada sin era con oración y ayuno. Léalo en Hechos capítulo 13, cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo, estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo, estos dos son los que he separado para esta obra. Esa es la senda antigua, hay que volver a esa senda. Cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico, empezó en esa senda. Y los primeros pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural, dependían de Dios para todo. Se enfermaba la vaca, oraban a la vaca y se sanaba la vaca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Vigilaban continuamente, oraban y ayunaban, había santidad, toda profundidad. Era todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Hoy en día eso ha descendido, no se sabe cuántos metros espirituales. Y diga ese pentecostal que usted va y no sabe si es pentecostal o qué. Porque de mirar por fuera, ya uno sabe que algo raro ha pasado, algo rarísimo ha pasado. Alabado sea Dios. Pero el llamado es, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. No te apartes del primer amor, porque si te apartas del primer amor, dice la Biblia, te has caído. Hay que arrepentirse y volver a las primeras obras. Jesús no ha cambiado, si él no ha cambiado, la iglesia no puede haber cambiado tampoco. Si él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Que es su emisario grande que va. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado son la gente. Las denominaciones, las religiones, son las que han cambiado. Se han modernizado, han dañado el Evangelio. Alabado sea Dios. Pero nosotros, hermanos, hagámonos más primitivos cada día, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan fanáticos, aunque le digan lo que le dé la gana. Pero ese pueblo fanático, ridículo, lleno del poder de Dios, es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta. ¡Alabado sea Dios! Esa es la novia de Jesús.
No me diga a mí que cristianos mundanos serán cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugos desiguales. Y Él va a establecer yugos desiguales. Él que es espiritual y santo, con creyentes mundanos saturados de cuanta basura hay aquí abajo. Ni en sueño. No son parte del cuerpo. Bendito sea Dios. Tenemos que ser como Él. La Biblia lo dice, los discípulos serían semejantes a Él. Él lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Y luego dijo algo más que es una inquietud terrible, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible eso? Bueno, si Él lo dijo, tiene que ser posible, porque no me diga que Jesús nos va a imponer una carga que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él. Hay que vivir como vivió Él, en comunión con el Padre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me guste o no me guste. Y una vida de profunda oración. Hay poder en Jesucristo. Esta es la época decisiva, cuando tenemos que decidirnos, porque son dos los que vienen. Alabe lo que Él vive. Uno de arriba del cielo y otro de abajo de las tinieblas. Daniel dice, Apocalipsis 13, que vio una bestia que salía del mar, de abajo de lo profundo. Viene ese diablo terrible que entrará en este hombre, en el anticristo, y lo volverá la bestia. Quiere decir que todo el poder de Satanás se mete en ese hombre. Son dos que vienen. Ahora, ¿cuál de los dos llega primero? Bueno, hay una teoría que llega primero el anticristo, porque si dice que si la iglesia se va a quedar abajo en la tribulación, pues el anticristo vino primero. Uno de los dos tiene que llegar primero, no vaya a decir que van a llegar ahí cabeza a cabeza, ¿no? El de nosotros es mucho más rápido, no va a correr, no le va a permitir que llegue. Llega antes a rescatar su noviecita de lo que viene, alabado sea Dios. Pero no me lo crea hasta que no se lo pruebe con la Biblia hasta la saciedad. Alabe lo que Él le ama. Sea bendito Señor Jesucristo. Que sí, que ahí están. El reto de nosotros ahora es entrar en el cumplimiento pleno de la palabra. Guardar la palabra a toda plenitud. La promesa del Señor para los creyentes que se quieren ir es: los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré. Apocalipsis 3:10. Ese es el reto, ese es el llamado. Usted y yo tenemos que esforzarnos como nunca antes, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Estamos bien en la recta final, estamos a punto de volar para el cielo con el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando ahora en un punto muy importante y decisivo para lo que hemos estado hablando. Cuando el anticristo aparezca en escena, la Biblia dice que se le va a sentar en el templo de los judíos. Y sí que los judíos van a construir un templo que no está construido todavía. Eso en meses lo pueden construir. Pero cuando llegó la década del 60 y se movió hacia adelante, ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos. 20 años atrás. 20 años atrás Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Pero en el 67 la tomaron en una guerra de 6 días. Se tenía que mover rápido, papá, porque se le acababa el tiempo. Y en 6 días se le quitaron a los árabes, que no era cosa fácil, eso fue un milagro sobrenatural, que esa gente sintieran temor y huyeran. Ahí entraron, tomaron la vieja ciudad, 67. Ahora construyen el templo en cualquier momento. Si la iglesia del Señor ve eso, no lo ve, eso no, a nosotros no nos tiene, no nos va ni nos viene. Sabemos que va a ocurrir, pero puede ocurrir antes de nosotros volar al cielo o puede ocurrir después. Lo importante es que ahí están los judíos en Jerusalén. Ahí están hablando de la construcción del templo todo el tiempo. He leído últimamente artículos de revistas importantes donde habla de la construcción del templo y que ellos están a punto de construir el templo. Y que el gobierno está con planes preparados y demás para construir ese templo ya mismo. Y que en meses lo construyen con las formas modernas de construcción que hay hoy en día. Eso en meses lo tienen terminado. Ahí ellos van a restaurar toda la adoración que había en el Antiguo Testamento, con sacrificio de animales y lugar santo y lugar santísimo y todo eso, ignorando que ya el Mesías vino y una nueva dispensación está en pie y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y que la ley se cumple ahora no en la gente carnal sino en los que andamos conforme al Espíritu. Pero ellos entrarán en ese asunto.
Y entonces, lo importante de esta cuestión es que el anticristo se le va a subir en ese templo y va a violar todo lo que se hace en el templo y se va a ostentar como Dios ahí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Y esto sí que es importante para nosotros, porque esta es la base de la doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación, con una equivocación infantil. Mire lo que Pablo profetizó: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ahí es que te dicen a ti: ah, no, pasamos por la tribulación, porque el Señor no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo. Pero ahí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a probarlo más abajo según leamos los versículos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene con su iglesia y acaba con la tercera guerra mundial y establece un reino de paz. Por supuesto, el anticristo tiene que venir antes que eso, porque él viene y va a destruir al anticristo. Y lo va a echar de cabeza al lago de fuego y azufre. Ahora, fíjense el resto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí está en toda la tribulación, los últimos 3 años y medio, últimos 42 meses, oponiéndose a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Hay de los que rindan culto al Señor en esos días. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí le suspende los ritos a los judíos, se le sienta en el templo y dice: aquí soy yo Dios, y se ostenta como Dios, y se forma el escándalo grande que lanza la tierra a la gran tribulación. El gran pacificador se declara ahora como lo que es la bestia, Satanás encarnado. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que el diablo imita a Dios en una forma tan profunda que en esos días levanta una trinidad: Satanás como Dios el Padre, que le da todo su poder al anticristo, su hijo espiritual satánico como él, y le da su trono, todo, igualito que Dios con Jesús. Y entonces aparece un falso profeta, que es el que va a estar al lado del anticristo, que es el que hace todas las obras, y levanta una estatua. Apocalipsis 13 habla de eso, y esa estatua tiene un poder tan terrible que la misma estatua mata a aquellos que no la adoran. Ahora no es una estatua ahora muerta con ojo que no ve como las actuales. Es una estatua animada. ¿Qué clase de demonio habrá dentro de la estatua? Imagínense. Y sí, eso es una idolatría terrible, adorando al anticristo a través de esa estatua. Pero el falso profeta es el que hace las obras, como ahora. Ahora el que hace las obras es el Espíritu Santo, que no se mueve para nada si no es en el nombre de Jesucristo. Y el falso profeta no se mueve para nada si no es en el nombre del anticristo. Es una trinidad diabólica: el diablo, el anticristo y el falso profeta, imitando la trinidad de nuestro Dios. Mire que hasta el diablo sabe que Dios es una trinidad, y la gente que ahora no lo sabe sonríe, así que el Señor le ama. Gente que se burla y dice: ah, eso es un Dios con tres cabezas. Señor, reprenda al diablo y a ellos también. Alabado sea Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en tres divinas personas. Pero lo dice la Biblia, los tres una sola cosa son, un solo Dios. Jesús, la única forma visible de Dios. Dios el Hijo. El Padre, que está en el trono ya resplandeciendo. Allá veremos esa maravilla cuando entremos. Y el Espíritu Santo es el que está aquí. El Espíritu Santo es el que está aquí. Es el que está con nosotros. El que hace sentir usted de vez en cuando un fueguito por acá, una corrientita por allá, como mostrando: aquí estoy. Eso es el que hace que Jesús sea una realidad en medio de su iglesia. Que se cumpla lo que Jesús prometió: estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, por medio de la persona del Espíritu Santo. Me voy, pero enviaré un consolador, Dios. No dejaré huérfano. Volveré a vosotros. Quiere decir que Él separa su persona de la del Espíritu Santo como dos personas distintas, y de pronto los une como una sola cosa. Porque así es la Trinidad. Una de las comparaciones más claras para entender la Trinidad es un triángulo. Un triángulo es una sola figura, pero tiene tres ángulos.
ángulo A, ángulo B y ángulo C. Un ángulo está ahí, el otro acá, el otro acá. Son tres ángulos distintos. El A es A y el B es B y el C es C, pero forman una sola figura. Esa es la Trinidad. Tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y el diablo lo sabe. Mucha gente no lo sabe, pero el diablo lo sabe. Y como él imita a todo, en todo imita a Dios, establece una Trinidad en esos días. Y él se pone ahí como el Dios el Padre. Y el anticristo como Dios el Hijo. Y el falso profeta como Dios el Espíritu Santo. Sea bendito, Señor Jesucristo. Se le sentará arriba en el trono, en el templo, a los judíos. Suspenderá los sacrificios y todos los ritos del Antiguo Testamento que se estarán practicando ahí. Acabará con todo eso. Ahora, ¿cómo el anticristo tiene, diría usted, tanta familiaridad con los judíos? ¿De dónde viene eso? Bueno, está profetizado desde Isaías, Isaías 28, verso 15. Isaías 28, 15. Fíjense cómo los judíos caen en un lazo que uno de los profetas más grandes que ellos jamás tuvieron se lo profetizó y se lo advirtió. Sin embargo, caen en el lazo. Miren cómo es el poder persuasivo de Satanás y de ese anticristo, esa bestia. Isaías 28, verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Se sienten seguros en ese pacto, como se sienten seguros todas las naciones con ese hombre. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hacen un pacto con el anticristo, que sí, que usted no se extrañe que el anticristo le va a ayudar a construir el templo, en el cual se siente respaldado por ese hombre y bajo esa protección. Cuando Jesús vino, lo rechazaron. Ahora viene el diablo y ya se lo acepta. Se cumple la palabra que como se negaron a creer en la verdad, Dios permite que crean en la mentira. Que sí, que todavía le queda a los judíos parte del juicio que empezó hace casi 2000 años, le queda el cumplimiento final terrible en los días que vienen. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que ese pacto estará ahí en pie. Y en los primeros 3 años y medio de ese pacto, el anticristo cumplirá el pacto. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo ahí clarito. Daniel capítulo 9, verso 27. Ahora pueden ver esto en forma bien, bien matemáticamente precisa. Por otra semana. Es una semana de años, 7 años. Vamos a verlo más luego, en forma más clara. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay un pacto del anticristo con muchos, pero ahí está incluido Israel. Y a la mitad de la semana, cuando pasen 3 años y medio, esos últimos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Pero fíjense que Pablo nos explica, que lo dijimos en 2 Tesalonicenses, que es lo que hace. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda, pero se le sube en el templo y se sienta ahí y dice que él es Dios. Caer es que hay que adorarlo. Que se acabaron los ritos y se acabaron los sacrificios animales. Caer es que hay que sacrificarle ahora. Es a Jehová. Dice que el pacto que le hace con los judíos es como dice Isaías, es un convenio con la mentira y un pacto con la muerte, con el infierno, con el engaño. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero fíjense que ahí habla de una semana específica. Ahora, ese es un punto decisivo. ¿Qué semana es esa? Son los últimos 7 años de esta dispensación. Los últimos 7 años de esta edad. Ahora, en Daniel capítulo 9, verso 24, tenemos que entender esto para poder entender ese punto. Daniel habla de 70 semanas determinadas para su pueblo.
Esos son 490 años, son 70 semanas de años. Multiplique 70 por 7 y son 490 años. De esos 490 años, desde que restauraron Jerusalén, reconstruyó Esdras a Jerusalén hasta la muerte de Cristo en la cruz, pasaron 69 de esa semana, 483 años. Quedaron 7 fuera. ¿Cuándo esos 7 aparecerían? Ahí lo dice en el versículo 27. Una última semana en la cual confirmará el anticristo el pacto con muchos, pero a mitad de esos 7 años se sube en el templo y hace el sacrificio y la ofrenda. Así que queda de las 70 semanas que dijo Daniel que serían para Israel, queda una. Esa es la última semana, últimos 7 años de esta dispensación. Ahora fíjense en esto, que lo importante que es esto para nosotros. Si en esos últimos 7 años de esta edad, que es cuando el anticristo aparece, y a mitad de los 7 años se le sube en el templo a los judíos, eso es atención de Dios para Israel. Porque aquí lo dice, 70 semanas determinadas para tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Eso no somos nosotros? Si en esos últimos 7 años es atención de Dios para Israel, ¿dónde está la novia de Jesús? De boda, alabe lo que él vive. De boda. Y la Biblia dice que las bodas no son aquí abajo, porque el 19 dice que las bodas son en el cielo. Y sí, por eso tenemos una seguridad absoluta de que cuando el anticristo aparezca, no estamos aquí, porque ahí comienzan los últimos 7 años. Ya hemos volado y nos fuimos. La atención de Dios ahora es totalmente, exclusivamente para la novia de su hijo, la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire cómo es la atención de Dios ahora. Derramamiento del espíritu para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, nuestros jóvenes tengan visiones, los viejitos tengan sueños, y siervos y siervas, unción nueva del Espíritu para profetizar. Profecías, sueños, visiones, ¿sobre qué? Sobre los últimos días. Cristo viene, está a punto el Señor de venir. Mira, están cumplidas las señales. Todo esto está hecho ya. Y todos los detalles ahí, nosotros hablando de eso. No hay otra conversación ahora nada más que esa. La venida del Señor, la venida del Señor. Está a punto el Señor de levantar su pueblo. Y cuando volvemos nosotros para arriba, entonces la atención de Dios volverá otra vez sobre Israel. 7 años que completarán las 70 semanas de años que Daniel profetizó hace más de 2500 años. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sí, que el asunto es matemáticamente claro, pero para que sea todavía más claro, volvamos a segunda de Tesalonicense, capítulo 2, ahora en el verso 6. Y Pablo dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que impide que se manifieste el anticristo ahora mismo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Alguien ahora mismo impide que él se manifieste y aparezca ahí, tome esos 10 reinos y comience. Resurja el séptimo imperio mundial. Fíjense que el séptimo imperio mundial es un resurgimiento de Roma, una resurrección del viejo imperio romano. Son los 10 cuernos que estaban sobre la bestia, que es el séptimo imperio mundial, que es Roma. Como si resurgiera Roma con todo su poderío militar y toda su ira contra los creyentes del evangelio, que en los días de los Césares los tiraban a los leones en el Coliseo. Ahora los van a degollar. Mi alma te alaba, Jesús. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese que lo detiene ahora va a ser quitado. Y entonces, verso 8, se manifestará el inicuo. Hasta que no se ha quitado el que impide ahora, no se puede manifestar. Y si cuando suena la trompeta, y arrebatados en nubes volemos hacia el aire, el encuentro del Señor, ahí el anticristo se sonreirá y dirá: ahora yo puedo aparecer, ahora voy yo, ahora soy yo el principal personaje en la tierra. ¿Y por qué no se puede manifestar mientras la iglesia del Señor está aquí abajo? Porque la iglesia del Señor, y yo estoy hablando de todos los evangélicos que existen hoy en día, porque eso no es,
Estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. Hombres y mujeres que forman el cuerpo de Jesús, porque son hombres y mujeres santos, limpios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la fe del Señor, que se mueven ahí, andando no por vista, sino por fe, creyendo la verdad total de la palabra y viviéndola, y dando testimonio a la humanidad, y que su vida ya no es yo, sino Él. Y que el único incentivo de estar aquí abajo, porque somos de arriba, es llevar luz a los perdidos. Esa es la iglesia del Señor. Los demás no están pegados al cuerpo de Cristo ni con saliva. Sonríense, que el Señor les ama. Están convencidos, pero aquí no es cuestión de convencerse, aquí es cuestión de convertirse, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, desde las uñitas hasta el pelo, por dentro y por fuera, nada de lo que Él les ama. ¡Ay, Sahaya, Sohaba! Si el Anticristo se manifiesta ahora, mientras la iglesia del Señor está aquí, la iglesia del Señor tiene promesas de Jesús, os he dado poder contra todo poder del enemigo. Pisarán serpientes y escorpiones, nos dañarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y dijo, y los discípulos serán semejantes a mí, harán mis obras y aún mayores. Se aparece el Anticristo, ahora le caemos como el que apaga fuego encima. Lo único que va a poder hacer es taparse, cubrirse, porque los golpes lo van a abrumar. Quiere decir que no puede aparecer, el diablo no lo va a manifestar. Ahora el diablo sabe que si lo manifiesta ahora sería un fracaso para él, no va a hacer eso. Está esperando que lo que impide se ha quitado del medio. Y cuando seamos quitados del medio, para arriba. ¿Quitados en qué dirección? Para arriba. ¿Quitados en qué forma? Arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. ¿Quitados en qué forma? En un segundo, en un abrir de ojos. Los cuerpos corruptibles transformados en cuerpos incorruptibles, los cuerpos mortales en cuerpos inmortales, o como Pablo dice en la carta a los Filipenses, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de vergüenza nuestra en cuerpo semejante al de la gloria suya. Mira el clase de poder que hay en Dios, pero eso que dude de Dios, hermano, está frito. Está liquidado. Si en un segundo, Dios va a transformar este cuerpo, desde el más mínimo pelito que tenga usted, hasta las uñas que tenga abajo, en cuerpo de gloria, en un segundo. Pablo dice, en un abrir de ojos. Hay traducciones que dicen, un abrir y cejar de ojos, es lo mismo. Abrir los ojos tiene que haberlo cejado primero. Es una cosa que no tiene sentido. Ah, usted prueba que vea, haga así, un segundo. En un segundo esto queda transformado en cuerpo inmortal, como el de Jesús. Entonces, ¿qué cosa será difícil para Dios? Si es un milagro como ese en un segundo. A nada de lo que Él vive. ¿Qué es entonces un cáncer para Dios? ¿Qué es entonces el AIDS para Dios? ¿Qué es entonces bautizar con el Espíritu Santo un creyente? Nada, todos son pequeñeces al lado de ese milagrote. Transformarnos en algo igualito a Jesús en un segundo. Pues eso es lo que va a hacer. No solamente con nosotros, sino con los muertos que resuciten y se levanten de los sepulcros, que se van a levantar no en el cuerpo que murió María, ni en el cuerpo que murió Pedro, no, en el cuerpo de gloria también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que cuando ese pueblo lleno del fuego de Dios, fuego ha venido a traer a la tierra, Dios, cuánto desee que ya esté encendido. Mire bien que los que se van son creyentes encendidos. Creyentes apagados no se van, cristianos tibios no se van, son creyentes encendidos, son antorchas encendidas que se mueven alumbrando las tinieblas a los pecadores. De lo que usted tiene, usted puede dar, pero de lo que no tiene, no puede dar. Pedro, al tullido en la puerta de Mosa, dijo, de lo que tengo, eso te doy. Que tenía poder de Dios para decirle, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero de lo que no tiene, no te puede dar. Creyentes apagados, aquí le van a dar luz. Ellos son los que necesitan luz. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que los que se van son antorchas encendidas. Creyentes llenos del Espíritu Santo. Creyentes que alumbran a los pecadores aquí abajo. Creyentes que no dan testimonio a nadie. Mire, hermano, ni en sueños se van. Y esa es la plaga más grande que hay aquí abajo hoy en día en el pueblo evangélico. Que montones de ellos no le dan testimonio a nadie. Sencillamente se han conformado con ser miembros de una congregación. Eso es parte del evangelio.
no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre, porque la congregación, la iglesia y su pastor es el cuartel general de batalla donde se le entrena para ir afuera a quitarle las propiedades al diablo. Pero si después que está ahí, sentadito ahí, gozándose en las cosas del Señor, y Dios lo ha bautizado con el Espíritu, ahí se conforma y no hace nada, no le da testimonio a nadie, en pocos días usted lo ve que seguido desciende espiritualmente. Ya está más tranquilo, más conforme. Esas gentes se quedarán. Vamos a probarlo con la Biblia ya mismo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Quiere decir que, ¿cuándo aparecerá el anticristo? Eso sí lo podemos hablar claro, ahí sin alternativa. Porque ¿cuándo es el rapto? Ahí sí hay que cuidarse. Hay cosas que se pueden decir, pero hay otras cosas que no se pueden, porque no tendría usted una base bíblica para hacerlo. Pero ¿cuándo aparece el anticristo? En los últimos 7 años de esta dispensación. Cuando el pueblo de Dios haya volado al cielo y esté arriba, de boda, aparece el anticristo. Ni veremos la careta del anticristo, que la verá toda la humanidad por televisión mundial. Eso dicen los científicos, que aparece ya mismo. Seguro que va a aparecer. Ni veremos ese anticristo, ni veremos la gran tribulación, nada. Nosotros volamos arriba antes de que ese personaje aparezca. Quiere decir que en los últimos 7 años de esta dispensación aparece el anticristo. ¿Cuánto tiempo antes volaremos nosotros? Solo lo sabe el Señor, pero antes volamos. Lo importante no es cuánto tiempo antes volamos, es que volamos antes. Alabe lo que Él vive. Que no pasaremos por esos días terribles, ni veremos esos días trágicos que se acercan. Porque el Señor lo prometió, los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿De qué nos va a librar? Él lo dijo, de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes. Bendito el nombre de Jesucristo. Que sí que, si algo tiene que tener el creyente, es una seguridad absoluta de que antes de que aparezca el anticristo, nosotros volamos para el cielo. Para vivir ahora como debemos vivir y estar seguros de que estamos preparados para ese evento tan grande.